Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte y saludar, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la señal de CNR Noticias, Canal 176, desde el puerto de Ensenada, capital espiritual de Baja California. Estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Los cruceros de Disney comenzarán a arribar al puerto de Ensenada a partir del 2017. Así lo informó Óscar Escobedo Cariñán, quien es el secretario de Turismo del estado de Baja California. Esto con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del mandatario estatal Francisco Vega de la Madrid ante el Congreso local. Escobedo Cariñán destacó que en el presente año se incrementó el turismo en la entidad en un 3.7% debido a los atractivos en la gastronomía, la cerveza artesanal y el vino. Por su parte, la ocupación hotelera se vio incrementada en un 11%, principalmente en playas de Rosarito por las 45 producciones fílmicas que se realizaron en Baja California. El secretario de Turismo adelantó que se instalarán 17 nuevos hoteles en la entidad. Nos vamos ahora a Denuncia Ciudadana. Esto es Denuncia Ciudadana. ¿Qué pasaba con esa promesa? No, para nosotros era una promesa que le hicieron a nuestra gente. Este espacio está destinado a usted, que quiere elevar su voz frente a las irregularidades y abusos por parte de las autoridades y también de particulares. En esta ocasión recibimos a través de nuestras redes sociales la denuncia de colonos de Villas del Rey 2, quienes se quejan de las pésimas condiciones de las calles, concretamente del acceso principal. Estas son las imágenes de las condiciones de la carpeta asfáltica y que el mismo ayuntamiento encabezado por el ya saliente alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico no ha atendido tras el sinnúmero de quejas y denuncias por parte de los habitantes de esta zona. Aquí algunos de los testimonios de vecinos y personas que transitan por el lugar. Cada que llueve es un show porque hay carros que se han estancado y pues lógicamente se les puede quebrar el motor. Y la verdad están horribles y lo peor de todo es que no nada más es aquí, es allá, allá y allá. Escombro para echarle allí, pero no ha podido, estar en la camioneta descompuesta. Pero sí está muy hondo están. Pues a ver si hay manera de que el gobierno le traiga algo para echarle ahí, pues. A eso ya se me tronó la transmisión del carro, a una amiga se le rompió la bomba, mirando vamos batallando los amortiguadores, ya de plano, ya los carros, ya. No sabes ni por dónde pasar, caray. La verdad es, por donde te vayas está igual, no, Y pero esto está tremendo. los que más le llamamos somos los clientes locales, pues. En este caso, pues aquí vivo yo a la vuelta. En fin, ahí lo tiene usted, el desencanto de quien prometía ser un buen presidente municipal y resultó ser un verdadero fraude. Pasamos a más información, sabe. Ahora nos vamos a Bad Boys. Bad Boys es el parte de novedades que ofrece la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada e informa sobre la detención de un individuo por presunta posesión de droga. Los hechos ocurrieron a las 10:52 de la mañana, en donde elementos policíacos realizaban su recorrido de vigilancia preventiva por las calles de Reforma Agraria y José María en la delegación Maneadero, quienes observaron a una persona del sexo masculino, la cual salía de una construcción en desuso que se utiliza como picadero, por lo que fue intervenido el que dijo llamarse Aarón N. de 36 años de edad, el cual entregó de propia mano cuatro envoltorios de plástico, los cuales contenían una sustancia granulada, al parecer de algún tipo de droga, por lo que fue asegurado y trasladado para su certificación médica y puesto a disposición
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Zona Ensenada. Nos vamos ahora a un servicio social. Esto es un servicio social. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Dayana Córdoba Martínez, de 14 años de edad, que ve usted en su pantalla. Se le vio por última vez el día 28 de septiembre del presente año. La adolescente se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Colorado, del cual salió sin el consentimiento de sus padres. La jovencita Dayana Córdoba Martínez es de tez morena, complexión mediana, cabello a media espalda, lacio y de color café oscuro, boca y labios medianos. Al momento de su desaparición, vestía pijama y camiseta color gris y tenis de color negro. Cualquier información o datos sobre su posible paradero, llamar a los teléfonos 089 de denuncia anónima, 066, teléfono de emergencia, y al nuevo call center 911, que ya opera en Baja California. Nos vamos con más información. Esto es Monitor Legislativo. Monitor Legislativo es el espacio destinado a conocer el trabajo y desempeño de nuestros representantes populares ante el Congreso local y federal. En esta ocasión toca informar que el día de ayer, martes 25 de octubre, se llevó a cabo de manera formal la instalación del Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, acto protocolario que fue presidido por el diputado del cuarto distrito por Mexicali de extracción panista, José Félix Arango Pérez, en su calidad de presidente de la Comisión de Administración y Finanzas. Dicho comité será el órgano especializado e imparcial, dotado de autonomía operativa y de gestión, responsable de coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de la ley en la materia por parte de las unidades administrativas del Congreso. También le corresponderá determinar la información reservada o confidencial, así como la tarea de desahogar los recursos de revisión que se presenten. Importante que le demos seguimiento a esta comisión, porque hoy por hoy no hay nadie salvo los ciudadanos quienes fiscalicen lo que hacen los diputados, quienes son los fiscalizadores del Ejecutivo. Y por último, nos vamos al reporte meteorológico que imperará el día de mañana, jueves 27 de octubre. En el puerto de Ensenada tendremos un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 27 grados centígrados y mínima de 18 grados. La humedad relativa se pronostica en un 51%. El viento será de 11 kilómetros por hora proveniente del oeste. La sensación térmica rondará en 29 grados centígrados y cero la probabilidad de lluvia. Hasta aquí la información más relevante en el puerto de Ensenada. Regreso contigo, Mario, a los estudios de CNR Noticias en Rosarito. Muy buenas noches.